Buenas comandos, el día de hoy les traigo un sencillo tutorial para mantener un arma de fuego tipo pistola limpia y funcional, utilizando como ejemplo mi pistola y arma de cargo una Beretta 92FS. Si tú posees otro tipo de pistola, no te preocupes, este tutorial te cubre cualquier tipo de arma, ya sea una Glock, una Sig Sauer o lo que sea. Un arma de fuego debe mantenerse limpia siempre para su correcto funcionamiento, ya que si no lo hacemos, esto puede conllevar a varios errores mecánicos. Uno de ellos y el más común es que el arma se atasque o se encasquille, como por ejemplo aquí vamos a cargar mi cargador, vamos a introducirlo y al momento de tirar de la corredera, la bala no termina de subir hasta la cámara de detonación y requerimos un pequeño golpe para que suba. Para limpiar un arma tenemos que desarmarla y existen dos tipos de desarme. Una es el desarme parcial, que es el que elaboraremos nosotros, en el cual se desarman las piezas más grandes para su limpieza. Y el otro es el desarme total, el cual solo puede realizar un armero experimentado y certificado para reemplazar piezas o repararlas. Para realizar la limpieza vamos a necesitar dos cosas. Una es un tipo de aceite lubricante que no deje residuos. El WD-40 es una excelente opción y es el que mejor me ha funcionado. Otro es el material con el que vamos a limpiar. Yo en este caso tengo un kit de limpieza que me sirve pues para esta labor, pero tú puedes cambiarlo por un trapo, un cepillo de dientes y algún tipo de estropajo de cobre. Esto es más porque lo tengo y no tanto porque sea necesario que lo tengas, pero sí facilita mucho las cosas. No importa qué arma de fuego tipo pistola tengas, todas se desarman bajo el mismo principio, el cual es un pequeño botón a un costado y una palanca del otro lado. Esto sostiene la corredera, así que vamos a presionar el botón y bajar la palanca mientras la sostenemos con fuerza. Esto liberará la corredera, por lo que ya podremos retirarla junto con el cañón y lo que trae adentro. Posteriormente hay que quitar la guía y el resorte, hay que tener cuidado porque este suele salir disparado, así que hay que sostenerlo con fuerza y vamos a quitarlo con mucho cuidado y separar las dos piezas. Ahora vamos a sacar el cañón de la corredera, esto es muy sencillo, simplemente tomamos con los dedos y hacemos ligeramente hacia atrás, retirándolos y colocándolos en la mesa en orden para que no pierdas cómo se arma de nuevo si es la primera vez que lo haces. Vamos a comenzar limpiando los residuos más sólidos con un cepillo de cobre o bien puedes utilizar un cepillo de dientes. Te digo que un cepillo de cobre porque los cepillos de alambre o bien las esponjas metálicas maltratan demasiado el metal, así que puedes utilizar un cepillo pequeño y amarrarlo a un lápiz, así como yo estoy intentando encontrar la varilla que va unida a este cepillo. Vamos a comenzar limpiando el cañón del arma, para eso vamos a ponerle un poco de aceite en el interior, no demasiado ya que igualmente van a ser varias pasadas. Ahora vamos a tomar el cepillo, obvio que tiene que caber dentro del cañón, y vamos a empezar a cepillar con fuerza. No tengas miedo de que lo vayas a dañar o lo vayas a rayar, por eso estamos utilizando cobre o bien un cepillo de dientes, porque es algo que no va a maltratar el metal o lo va a perjudicar de manera negativa. Es importante que el cepillo llegue hasta el otro lado, esto para expulsar cualquier residuo de polvo, tierra o pólvora si es que el arma fue deflagrada. Por ejemplo, aquí trato de tomar un pequeño fragmento de algo que estaba en el cañón, no lo tomo en primer lugar, pero aquí, vean, estos residuos son los que se guardan en el cañón y hacen que el arma tenga menor efectividad. Vamos a proseguir con la corredera y así con todas las piezas con un cepillado sólido y después realizaremos el cepillado suave. Comenzamos de nuevo colocando un poco de aceite para luego proceder a tallarlo con suficiente fuerza. Vamos a poner especial énfasis en esta zona, ya que la corredera suele atascarse cuando tiramos hacia atrás y también es parte del problema del encasquillamiento o de que la bala no suba a la recámara de detonación. Ahora que estamos limpiando la corredera, tampoco hay que descuidar este pequeño hueco que es donde va la guía, la cual requiere un cepillo un poco más pequeño, y aquí es donde también suele acumularse bastante polvo, lo que atasca el mecanismo de funcionamiento. Solo unos cuantos tallones y listo, con eso estará. Ahora procederemos a limpiar el resorte, una de las piezas más sencillas. Aquí te daré un consejo, y es que si ves el resorte un poco chueco, no te asustes. Este siempre está comprimido dentro del arma, por lo cual pierde un poco su forma con los años. E incluso, si lo cepillas con fuerza y sientes que lo estiras un poco, no te preocupes, esto es para que vuelva a su forma original. No sientas que lo vas a deformar, no sientas que lo vas a dañar, son piezas realmente difíciles de dañar y tendrías que torcerlos con pinzas para que mermen el funcionamiento de tu arma.
arma. La guía también es bastante sencilla de limpiar. Sé que parece plástico, pero recuerda que esta es una aleación creada para un arma de fuego. Vamos a colocarle aceite y simplemente cepillarla con fuerza con nuestro cepillo de dientes o bien nuestro cepillo de cobre. Aquí les voy a volver a recordar que si utilizan un cepillo, por ejemplo, de aluminio, este dejará residuos metálicos dentro de tu arma. Los cepillos de acero o bien las esponjas metálicas suelen rayar demasiado el metal o bien rayar estos plásticos, por lo cual no es adecuada para esta limpieza. Pero el cobre, al ser un metal más blando y maleable, es perfecto para realizar limpieza y tallar con fuerza sin que este se desintegre dentro de tu arma, o también un cepillo de dientes. Una parte que casi olvido es esta pieza del cañón. Con esta hay que tener bastante cuidado ya que es una pieza muy sensible y como ven ya se está empezando a atorar por la falta de mantenimiento. Vamos a colocarle un poco de aceite y vamos a proceder a cepillarla con un cepillo de cobre o bien con su cepillo de dientes. Aquí sí les sugiero tener bastante cuidado. Esta pieza no es reemplazable, es bastante cara y si se llega a romper, pues su costo básicamente es otra arma de fuego o que pues no la van a poder reparar. También hay que limpiar esta pequeña protuberancia, se suele almacenar tierra ahí y también implica que el arma se atore. Como podemos observar, la pieza ya se mueve con más naturalidad. En caso de que esta empiece a atascarse o atorarse, es que aún nos falta realizar un poco más de limpieza. Ahora vamos a pasar a la caja de mecanismos, el lugar donde más suciedad y más polvo se suele acumular. Vamos a tomar un poco de aceite y lo vamos a colocar de manera generosa. No importa que gotee, no importa que escurra un poco, no pasa nada. También el martillo hay que hacerlo hacia atrás y colocar un poco ahí para que no se nos olvide esa parte. Por nada del mundo tampoco utilicen estos hisopos de algodón. El algodón deja demasiados residuos y más con el aceite que colocamos, que bien, es aceite que no deja residuos. Esto deja plegostes y cosas así dentro del arma, cosas que no queremos. Vamos a tallar su interior conforme va el cañón y en dirección hacia afuera para tirar los residuos. También es importante limpiar la parte interior, sobre todo donde va el cargador, ya que el mismo podría incluso insertarse y después caer por la falta de mantenimiento. Les recuerdo que hay que tallar con fuerza, aunque aquí suele haber partes delicadas dependiendo de cada arma. Por ejemplo, en la Beretta 92FS todo está junto, todo es una sola pieza, pero en armas como por ejemplo un Smith & Wesson, ciertas piezas suelen ser más sensibles y quebradizas, por lo cual aquí deberás tener tu criterio para poder limpiarla adecuadamente. No olvidemos limpiar también por la parte de abajo, por aquí también entra el cargador, y el aceite que dejemos como residuo nos servirá más adelante para el limpiado en suave. Ahora vamos a proceder con el limpiado en suave. Para esto puedes utilizar un trapo, aunque yo tengo esos rollitos de lana. La lana no suele dejar tantos residuos como el algodón, por lo cual es perfecta. Vamos a introducirla en el cañón y sacarla hasta el otro lado. Esto para que los residuos que queden dentro, pues como les digo, caigan hasta la mesa y se queden guardados en los rollitos de lana o el trapo que estés utilizando. Debemos colocar un poco más de aceite porque esta parte también involucra ya la lubricación del arma para su correcto funcionamiento. También esta parte del cañón de arriba es importante volverla a lubricar para evitar que se atasque. Todo utilizando el fragmento de trapo para quitar el excedente. La corredera es el mecanismo manual con el cual subimos el cartucho hasta la recámara de detonación, por lo cual es importante ponerle aceite que quede bien lubricada para que no se atasque. Retiramos cualquier partícula que pudimos haber dejado con el cepillado y ya estará lista. También es muy importante el seguro del arma. Podemos colocar un poco más de aceite si es ambidiestra en los dos lados y simplemente moverla un poco para que el mismo se introduzca limpiando el excedente por fuera. Con el resorte no hay mucha ciencia, de hecho no es necesario agregar más aceite, solamente limpiar el excedente que hayamos dejado, retirando los residuos sólidos que pueda llegar a tener. La guía, al igual que la corredera, puede influir que el arma se atasque, por lo cual debemos dejarla bien lubricada y limpiar cualquier excedente sólido que pueda tener en su estructura. Por último, colocaremos más aceite en la caja de mecanismos, pero solo para limpiar el excedente y cualquier residuo sólido. Es importante no dejar tanto residuo líquido, por lo que con nuestro rollito de lana o bien el trapo que estés utilizando, vamos a pasarlo por todos los rincones. Aquí ven que cambio por otro más pequeño para llegar a cualquier hendidura y cualquier rincón que pueda tener el arma y no haya limpiado lo suficientemente bien. No olvidemos limpiar la parte del martillo y cualquier orilla y esquina que veamos nosotros nos falta limpiar o se vean gotas grandes de aceite. Ahora que terminamos con la limpieza, es importante volver a armar nuestra pistola. Para eso tomaremos el cañón y lo introduciremos en la corredera, asegurándonos que la pieza móvil
móvil del cañón quede hacia abajo. Si esta no queda hacia abajo, nos traerá problemas para ensamblar el arma más adelante. Ahora hay que introducir la guía dentro del resorte, algo bastante fácil, pero ahora se viene una parte que suele traer problemas, sobre todo si eres un novato. Hay que introducir el resorte y la guía dentro del hueco que está debajo del cañón, teniendo especial cuidado y engancharlo con la parte móvil del cañón. Aquí esto suele salir volando, así que ten cuidado. Y para terminar, colocaremos la corredera en la caja de mecanismos nuevamente. Para esto es importante tener dos cosas en cuenta: el botón que presionamos al principio y la palanca, la cual en este momento está floja. Vamos a tomar la corredera y colocarla en la parte de arriba, deslizándola con unos rieles que ya posee. Y cuando ya esté colocada, la haremos ligeramente hacia atrás, momento en el que subiremos la palanca y listo, ya quedará asegurada. Una buena forma de verificar que quedó correctamente armada es tirar de la corredera un par de veces y listo. Como dato adicional, también vamos a darle limpieza a los cargadores, los cuales primero que nada tenemos que desabastecer. Para desarmarlo necesitaremos no herramienta, pero sí algo puntiagudo, puede ser un lápiz, una pluma o cualquier cosa que podamos introducir en este pequeño botón. Yo voy a utilizar esta pequeña punta, es una herramienta que viene con mi kit de limpieza, y vamos a hacer presión a la par que empujamos hacia atrás. Con esta acción sacaremos esta pequeña tapa que se llama base y podemos empezar a sacar cada uno de sus componentes sin mucho esfuerzo, teniendo como mencionamos la base, el resorte y esta pequeña pieza que se llama elevador. Solo tendremos que darle un pequeño golpe y caerá hacia abajo, junto con el armazón general del cargador, que también se llama cuerpo. Vamos a utilizar la misma técnica con cepillado en duro y luego cepillado en suave. Colocamos un poco de aceite y procedemos a cepillar con suficiente fuerza su interior. En este caso no importa que no salga del otro lado, ya que una parte es más angosta que otra, pero sí hay que tallar con fuerza para luego remover todos los residuos con la pequeña estopa o trapo que estés utilizando. Cosas como el elevador suelen acumular demasiada suciedad, por lo cual es necesario tallarlo con fuerza para quitar toda esta tierra y polvo que se almacena con los años. Para el resorte no es necesario colocar más aceite, simplemente es tallarlo, quitar cualquier impureza y si se puede estirarlo un poco. No te apures de que lo vayas a deformar, no te apures de que lo vayas a lastimar. El resorte con los años se va comprimiendo más, de hecho se aconseja que con el tiempo desarmes el cargador y de vez en cuando estires el resorte para que este vuelva a su forma original, pero con una cepillada superficial será suficiente. Te percatarás que la base también tiene bastante polvo y es que casi todas se acumulan en la parte de abajo. Con tallar con suficiente fuerza saldrá la mayoría y no tendrás más problemas. Esta pequeña pieza va unida al resorte y a veces se sale. Ahorita se salió, pero ahorita la ponemos desde luego. Con cepillarla un poco bastará, no se ensucian mucho. Ahora viene la limpieza en suave y lubricado. Le ponemos un poco de aceite a la estopa o bien al interior del cargador y aquí yo, muy babosamente, me salió un poco del foco de la cámara, pero estoy limpiando el interior del cargador para quitar cualquier residuo sólido. También si quieres puedes lubricar la parte exterior, la cepillas un poco para quitar impurezas y con el mismo trapo untas un poco más de aceite, esto ayudará a que entre mucho más fácil en el arma. De la base retiramos un poco el polvo que haya quedado y también de la pequeña pieza que va unida al resorte. Que por cierto, esta pequeña pieza suele ser muy molesto cuando se sale porque en el resorte no sabes en cuál de los dos lados puede ir, pero debes fijarte en aquel que tenga un lado plano, el otro como ven tiene una pequeña punta y este está plano, así que debemos colocarlo de este lado. La pequeña pieza tiene un pequeño agujero, es un ganchito que va dentro del alambre del resorte. Así que lo introducimos, damos una pequeña vuelta y listo, ya está en su lugar. Ahora, para armarlo de nuevo es muy sencillo. Primero que nada colocaremos esta pieza llamada elevador. Tendrá una pequeña muesca como en forma de flecha, esa va hacia adelante, hacia la parte más ancha del cargador en la parte superior. Solo la introducimos por debajo y dejamos que caiga por gravedad. Seguido introduciremos el resorte conforme va la forma del cargador, no requiere mucha ciencia, y sostendremos con fuerza la base del resorte para poder introducir la base del cargador. Es importante que presiones con fuerza porque puede salir disparado. La base del cargador entra con unos rieles, así que presionamos con fuerza y lo introducimos deslizándolo para que haga clic. Y listo, luego ya podemos volver a reabastecer nuestro cargador. Y felicidades, has limpiado tu arma con éxito. Vamos a introducir el cargador y tirar de la corredera con el seguro puesto para evitar accidentes. Y como podemos ver, los cartuchos ahora salen sin problema, sin atascos y sin ningún tipo de inconveniente. Así que tu arma ha quedado limpia
y funcional. Y bueno, comandos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya parecido informativo y entretenido. Te dejo mis redes sociales para que veas armas, memes y perritos, y te invito a seguirme en mis transmisiones en la plataforma morada, donde vamos a estar jugando este 10 de febrero Hogwarts Legacy en su día de estreno, así que no te lo pierdas. Un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal, quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyar al canal, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Yo soy Sierra y me despido.